Bienvenido. En este video podrás conocer cómo configurar correctamente el iPad para impartir una clase en experiencia híbrida. Para empezar, necesitas acceder a tu aula virtual con tu usuario y contraseña. Ahora, enciende todos los aparatos electrónicos del aula. Conecta el iPad al Apple TV deslizando la esquina superior derecha y dale clic a duplicar pantalla. Una vez seleccionado el Apple TV correspondiente a la hora en la que te encuentras, se proyectará automáticamente. Dale clic a Cursos y busca la sección en la que impartirás tu clase. Dentro de la sección, busca la opción Class Collaborate y accede a la sesión de clase. Dentro de la sesión, otorga todos los permisos necesarios para empezar tu clase. Es importante grabar todas tus sesiones académicas, por lo que debes seleccionar las tres líneas horizontales que están en la esquina superior izquierda y darle clic a Iniciar grabación. Ahora es hora de activar tu micrófono y activar tu cámara. Coloca el iPad en uno de los escritorios que se encuentran en la primera fila del aula y asegúrate que te enfoque correctamente a ti y a la pizarra para que los estudiantes que estén en remoto no pierdan la hilación de la clase y puedan recibir correctamente el audio. Recuerda que podrás ver la cámara de los estudiantes que estén conectados seleccionando el siguiente icono que podrás encontrar en la esquina superior derecha de tu sesión de Collaborate. En caso desees presentar archivos, puedes apagar la cámara o dejarla encendida. Es importante que antes de empezar la clase, importes los archivos a presentar. Una vez que ya tengas el archivo a presentar, dale Compartir ahora. Una vez realizados todos estos pasos, estarás lista para empezar con tu clase, utilizando el Apple TV, el proyector y el iPad. No olvides que es importante mantener una interacción constante tanto con estudiantes virtuales así como presenciales, para que todos vayan al mismo ritmo de aprendizaje.